All right, all right. Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. Welcome to um, another lesson in another day. So, um, rápidamente les comento. A ver, a los que ya están acá, esta noche vamos a hacer un poco rápido el trabajo. Sí, vamos a estar tratando de avanzar, verdad? Eh, rápidamente en lo que corresponde a la sección número 2 sí así que esta noche no habría necesariamente pregunta porque eh, bueno yo entiendo verdad que al ser un curso inicial o sea estamos ahorita en, en, en principiante algunos tal vez o sea necesiten eh, no sé como quizás ir siguiendo el mismo, la misma línea que corporativo manda entonces hoy temprano, Recibí una notificación en la que me indicaban que, o sea, ustedes querían, algunos eh, querían que, digamos, les apoyara con, con información de las secciones siguientes. Así que vamos a hacer eso, vamos a trabajar un poco más acelerado, o sea, no es lo que me gusta, probablemente me gusta llevar un poco más calmadas las cosas, al final siempre el tiempo termina alcanzando, pero yo sé, o sea, en un curso así inicial, quizás sea mejor, ¿verdad? Que ustedes lleven como. Eh, las cosas de la mano, tanto los, los, eh, las actividades como la información que yo les facilite. Entonces, por eso mismo vamos a como trabajar un poco aceleradito, digamos, hoy para hacer un review de la de la sección 2 y luego pasaríamos ya a la sección 3, sí, porque de esa forma, pues eh, tal vez va a ser un poco más acelerado eh, cómo funciona la clase, pero ustedes... O, sea, o quien sea, la ¿verdad?, que necesite ayuda, va a saber o va a estar como más al día con lo que quiere saber o, o la, la, las informaciones o actividades que quiera desarrollar. Entonces, eh, como les digo, esta noche no necesariamente va a haber preguntas, así que vamos a ir casi que de una vez a trabajar, ¿sí? Y pues iniciamos casi que donde lo dejamos la vez anterior, o oh, no, one second. Uh, which is going to be, oh, and yeah, remember. Um, esta es básicamente la primera clase de lo que vendría siendo verdad la segunda semana sí porque recuerden que esta, esta semana pues básicamente creo que vamos a estar trabajando hasta el día jueves perdón viernes entonces y pues por lo tanto tendremos que um, eh, como cubrir digamos lo que lo que resta sí en ese día pero bueno Acosta, let's get started. Um, I remember we left here. We left at the numbers thing. So numbers, if you guys didn't know, but they are relatively easy in English. Okay, los números son casi que los más sencillos. There are not like you know too many complications when it comes to um talking about numbers, and uh, well, it's it's as I said, very very easy. So you simply go ahead and talk about um. Numbers, like this, sí, estos números, eh, básicamente todo el tiempo se van a utilizar, ¿verdad? De la misma forma, o sea, vamos a decir siempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perdón, 9 and 0, ¿sí? El único número que tiene diferencias, el único número que funciona un poco diferente, es este de acá. Entonces, es el número 0. ¿Cuándo lo utilizamos diferente? ¿Cuándo funciona distinto el 0? Bueno, por ejemplo en caso que ustedes estén dando a alguien su número de teléfono sí es mucho mucho más común que ustedes digan o oh, a que digan zero sí el utilizar zero la palabra zero por lo general se hace nada más cuando estamos hablando eh, de cuestiones matemáticas o sea literalmente algo eh, que tiene que ver verdad como con números con Um, qué sé yo, cantidades específicas. En cambio, los números de teléfono, las direcciones, en caso nuestro quizás no tengamos como súper eh, común eso de la dirección, porque pues difícilmente, ¿verdad? Las casas tienen eh, número o están numeradas. O sea, puede que sí, en muchas colonias en el centro, pero así como en, la, en las afueras del país no es tan, tan común. Entonces, eh, no tanto se da, ¿verdad? el que se solicite o se necesite utilizar números a la hora de dar una dirección. Pero en inglés, cuando estamos facilitando la dirección, por lo general, ¿verdad? Si no es, eh, qué sé yo, el número de apartamento, eh, puede ser el número de casa. Entonces, um, ok, puede ser este incluso el código postal, cuando utilizamos esos números, no necesitamos, no decimos necesariamente 0 we normally go ahead and say, oh, sí lo mismo entonces con los números de teléfono, decimos, oh. Eh, sería, por decir algo más adelante, tenemos una práctica acerca de esto. sí en donde, eh, si ustedes van a, a dar su número completo con el área y todo, el que normalmente es 503, sería 503. sí, 503. Podemos decir 503. Sí se puede. O sea, ustedes pueden decir 503. Pero no necesariamente es esa la norma. Eh, ahora, Carlos, eh, la duda que tenía. Sí, eh, las clases son normalmente de lunes a jueves. Sí, es como el horario normal. Pero el detalle es que, no sé si recuerda, el martes pasado tuvimos un inconveniente. O sea, o yo tuve un inconveniente y no pude cubrir la clase. Entonces, por eso esta semana va a ser casi que completa, porque los viernes o oh, es el día que tenemos disponible para poder reponer clases. En la semana pasada hubo clases el viernes porque estaba en medio, ¿verdad?, del 2 de noviembre. Entonces, sí. por eso es que estas dos semanas tendríamos clases viernes, la semana pasada Ajá. y esa próxima semana. Sí, eh, yo estaba afligido porque este viernes y, y este otro que viene no hay problema porque ahorita estoy de vacaciones pero ya el próximo comienza a trabajar los viernes oh, no. trabajo viernes y domingo no ya el, o sea el, eh, más adelante las siguientes eh, semanas o sea si no hay ningún inconveniente claro ah, serían bueno. de lunes a jueves sí bah, los está los... bien uh -huh. You're welcome eso era la duda okay no <laughs> Gracias. Ok. Um, yes Lahiri hello hello Lahiri La Giri García. Oh, one second. Vamos a ver... ¿Qué dice acá? Hi. Um, yeah, I saw your, your hand was up. So, yeah, I, I don't know if you had a, a doubt. Bueno, pero puede ser que haya sido accidente. Ok. Uh, bueno, entonces seguimos con lo que les decía. Um. Oh, okay, okay, understood. No, sorry, no, don't be sorry, sorry, don't be sorry, it's okay. Muy bien, entendido, no hay problema. A ver, lo que les decía entonces, estos números, ¿verdad? Del 1 al 9, independientemente de en qué momento nos utilicemos así solos, eh, you're welcome, you're welcome. Vamos a decir, o sea, utilizarlos de la misma forma. Claro, ¿cuándo cambian? ¿Cuándo utilizamos los números? Um, if I'm not mistaken, ordinales, I think it's ordinal numbers. Let me check it out. Because no not uh, exactly sure. Um, let's see. Ya. Yeah. Los números ordinales. ¿Cuándo utilizamos esos? Bueno, será con las fechas. ¿sí? Obviamente, también cuando hablamos acerca de posiciones en una competencia, o sea, sabemos que eso se utiliza muy, muy a menudo en español, o sea, que calificamos, ¿verdad? Primero, segundo, tercero y así. En las posiciones en las que alguien finaliza cuando hay alguna clase de competencia. Eh, pero las fechas, nosotros tenemos como la costumbre que el único número o una única fecha en la que utilizamos número ordinal es con el primero. Difícilmente alguien diga el segundo del mes, casi siempre es el primero, primero de mayo, primero de enero, primero de junio, pero luego ya dejamos los números ordinales, solamente con ese número o con esa fecha es que utilizamos ordinales, en cambio en inglés no. En inglés siempre se utilizan ordinales para las fechas. Conste, estoy hablando solamente de los días del mes, ¿ok? No vayan a pensar que también se utilizan ordinales en el año, porque en el año no, el año se queda, o sea, así, ¿verdad? Normal. Entonces, eh, en el caso que ustedes estén hablando acerca de números de teléfono, como les decía, de números eh, en cuanto a la dirección um, o número de, de identificación que ustedes quieran facilitar. Ustedes usan los números casi siempre uno por uno. ¿Por qué digo que casi siempre? Porque en el caso que estemos hablando de números en direcciones, ahí los damos dos, de dos en dos, ¿sí? De dos en dos. ¿Cómo sería entonces de dos en dos? Pues ya sumando, digamos, las cifras. Si es, por decir un ejemplo, así. Uh... Sí, si fuese así, su código postal, que es como el que normalmente contiene cinco números, ¿verdad? Los números de apartamentos son usualmente así, pero de, el código postal sería 67568, ¿sí? 67568, sería entonces separándolo, ¿verdad? De dos en dos, 57, uh, 67568, ¿sí? Um, por lo general también los números, códigos postales son bastante fáciles, o sea, puede que sea algo así, ¿verdad? Um, 07075, ¿sí? um, yo tenía uno cuando, cuando tuve la chance de estar allá, que era algo así. 65567, entonces así, o sea, bastante sencillo, digamos. O sea, no hay como, eh, como una gran complicación cuando se trata de los eh, de números así para lo, las direcciones. En los números de teléfono, acá tenemos un par de ejemplos. Sí. Y lo que les había dicho antes, los números de teléfono se dan de uno en uno. Sería entonces 5678-8792. Seven, eight, eight, seven, Esa sería la forma en la que ustedes deberían, ¿verdad?, eh, facilitar su número. Cada uno podrá practicar esto, ¿sí? Con sus números o pueden ir, ¿verdad?, a sus contactos y buscan números de sus contactos y los dicen así en voz alta. Eso será una práctica aparte, eh, porque como les decía, bueno, para los que no llegaron a tiempo de escuchar eso, eh, les decía, ¿verdad? Que hoy vamos a trabajar de una forma un poquito más acelerada, sin tanto lo de la pregunta y así, porque uh, me dieron la indicación de que algunos de ustedes estaban con deseos de que fuésemos como al día, o sea, trabajar eh, de acuerdo a la, a la plataforma. Entonces vamos a hacerlo de esa forma, o sea, me voy obviamente a adaptar, ¿verdad? A lo que ustedes prefieran. Entonces esta vez lo vamos a hacer así. Yo como les dije el primer día de clase, usualmente yo to tomo mi tiempo, voy un poco más pausado. Y ustedes trabajan por lo general en adelantado um, para que, digamos así, la clase no sea acelerada. Pero sé que a veces hay temas que es mejor llevarlos a tiempo. Entonces, esta vez lo vamos a hacer así. Por lo tanto, hoy será una clase casi solo de mí, casi como las clases que, um, que no me gusta tener, pero pues sí, ¿verdad? Bueno, entonces, los números de, de teléfono son de uno en uno. Sería 6578-8792. En el caso que se topen ustedes con un cero, ya les dije antes, no van a decir cero, sería 503 776 -77 8478 Sí, esa sería la forma. Ahora, también se da cuando hay eh, doble de un número, ustedes pueden decir 503-776-8478. Sí, así de fácil. Entonces, eso es para los números de teléfono. Ahora. Perdón, eh, para números, o sea, cuando hablamos de matemáticas, cantidades, pues ahí sí es recomendable que ustedes siempre utilicen el zero, ok. Pues siempre que estemos hablando de cosas que tienen que ver con matemáticas, ahí sí va a ser casi que mandatorio el utilizar zero, sí. No se va a decir oh, sino que sería zero. Ahora vamos a lo siguiente. This is what's in your bag, sí. O sea, cuáles son como los artículos... Eh, que comúnmente cargas en tu bolso. Um, a bag can be used for, uh, by men and by women. Sí, o sea, puede ser utilizada por hombres y mujeres porque la palabra bag, si bien es cierto, se usa como mayormente inclinada a, hacia eh, como las, las carteras de las mujeres, también, ¿verdad?, se puede utilizar como el, la bolsa, la mochila, digamos, que un hombre puede portar. Entonces, what's in your bag? Vamos a ver. So, what are some of the most common articles that people carry in their bags? Um, aquí vamos a hablar un poco acerca de los artículos, antes que nada, porque esto considero que es primordial que lo conozcamos antes de continuar. Los artículos. Cuando hablamos de artículos no me estoy refiriendo necesariamente, verdad, a las cosas de las que ustedes pueden cargar. Artículos son eh, las palabras que utilizamos para referirnos de forma indirecta a algo. ¿Cómo como en sí, de forma indirecta. Por ejemplo, si yo digo un lápiz, ¿sí? Un lápiz, es simplemente se está refiriendo a un lápiz, o sea, puede ser cualquier lápiz, ¿sí? Ahora, también los artículos pueden funcionar de forma directa. Esos son los. Um, básicamente, uno es indirecto y otro de los artículos es directo. Cuando yo digo. El lápiz, sí. Si yo digo el lápiz, significa que yo estoy buscando un lápiz específico, ¿ok? Aquí entonces, eh, el primero de los artículos que tenemos es A, ah, sí. A ah, es muy común, se ve por todos lados. ¿Y por qué A ah es más común que An? Bueno, A ah, se usa siempre que el siguiente sonido, sí. Y pre presten atención en esto porque no dije letra. Sino que el siguiente sonido emite, ¿sí? O es emitido eh, a raíz de una vocal. Perdón, perdón, perdón. De una consonante. A raíz de una consonante. ¿Sí? Siempre que el siguiente sonido después de este artículo eh, es una consonante, vamos a utilizar A. ¿Sí? A algunas personas dicen A, Por general, yo a veces digo A, eh, Siguiendo, ¿verdad? La idea de cómo se pronuncia la, la letra. Pero A está bien entonces si yo digo por ejemplo a wallet ¿sí? a CD player a cellphone a camera a hairbrush ¿sí? ahora cuando se utiliza an an se utiliza en los casos en los que el siguiente sonido sea un sonido de vocal entonces aquí por ejemplo tenemos an address book ¿sí? an address book eh, después de esto después del artículo tenemos una a y dice an address book Ahora, ¿por qué eso del sonido? ¿Cuándo se van a encontrar ustedes, por ejemplo, con una palabra, que o sea, que inicie con una vocal, pero el sonido sea diferente. Pues miren, yo tengo un ejemplo, no conozco muchos más, pero en realidad este ejemplo es como el más eh, sonado y básicamente el que todo maestro utiliza para explicar el, el, la, como esa variade, variación que tiene o el por qué es basado en el sonido. Verán. Aquí ustedes ven, esta es una vocal, ¿verdad? La primera letra de esta palabra, university, es una vocal, pero no suena como ninguna de las variantes de la U, según según las personas encargadas de la fonología, sino que acá suena como you sí, U, como si tuviese así, una J, university. Esto porque la J es la que suena, hace ese sonido, ¿verdad? En, en inglés. Entonces sería a university. Sí, no dicen, no vamos a decir an university. ¿sí? En el resto, en todas las demás palabras que inician con, lo, con una eh, vocal, nosotros decimos an. Por ejemplo, en una, el caso de una sombrilla. O sea, ustedes no dicen a umbrella, sino que dicen an umbrella. Sí. An umbrella. Sería de esta forma. An umbrella. Sí. An umbrella. Entonces, pero la universidad, como tiene ese sonido al principio, como you ¿Sí? Eso se entiende como un sonido consonántico. Por lo tanto, no inicia con um, an, sino con a. A university. Eh, luego de ahí en más, como les digo, serán contados los ejemplos que existan de esta variedad, pero por eso es importante que yo les aclare que no necesariamente es la letra, sino que es el sonido, según la cuestión eh, fonológica. Entonces. Eso es para A y AN. ¿sí? Esos son los dos artículos principales que se utilizan. Ahora, el, o oh, más bien, los artículos indirectos. Ahora, el artículo directo, ¿sí? Es el artículo D. d de, Depende de cómo, de eh, cuál sea como el, el, la palabra también. Así puede cambiar. Por ejemplo, si la palabra siguiente, inicia con un sonido consonántico, ustedes pueden decir de o da. De o da. Sí. De o da. De es el más común. Da lo dicen algunas personas casi como por cuestión más de costumbre, sí, pero de es como lo lo aceptable. Ahora, cuando decimos di, cuando la siguiente palabra inicia con un sonido vocálico Sí. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos del alfabeto al otro día, no diríamos the alphabet, sino que the alphabet. Sí, no the alphabet, sino que the alphabet. Aquí tenemos una palabra. Sí. The key. Sería the key. Sí. The key. No, the key. The, sí, por ejemplo, podría ser si yo hablo acerca de una manzana. Sí. The apple. The apple. Entonces, es la misma palabra, pero suena diferente. Ahora, ¿Qué significan estas entonces en español? Creo que va quedando más o menos ahí la idea, ¿verdad? A y an en español significan lo mismo, solo que en inglés existe esa diferencia, que an se utiliza cuando el siguiente sonido es de vocal y a se utiliza en el resto de opciones, cuando el siguiente sonido eh, es una eh, consonante, ¿sí? Pero en español significan un y una, ¿ok? Algunas personas a veces se confunden y dicen que an se usa cuando estamos hablando de una. No, eso no es así. an se usa siempre y cuando el siguiente sonido sea de vocal. Entonces, a y an significan lo mismo, ¿sí? Sería un y una. Eh, nunca esto va a significar unos, unas, algunos, no, algunas personas les digo esto, o sea, porque algunos creen que sí, que se puede utilizar así, pero no, esto solo significa un y una, nada más, ¿ok? Y por eso mismo es que es... Un artículo indirecto porque este no necesariamente especifica ¿sí? uh, a qué nos referimos. En cambio, este otro sí es un artículo específico, ¿sí? este es como más directo hacia lo que estamos buscando y este significa un montón de cosas. Y aquí es donde empieza la parte buena del inglés, donde seis palabras que tenemos en español se simplifican en una sola. Porque ustedes saben, por ejemplo, cómo se dice las en inglés. Cómo se dice los, cómo se dice el o la. Pues todas esas palabras caen sobre esta. ¿sí? Por ejemplo, las niñas sería the girls. Um, los zapatos sería the shoes. ¿sí? El pelo sería the hair. La ventana sería the window. Entonces, en todos estos casos simplemente utilizamos una sola palabra, the, ¿sí? Entonces, eh, todas las opciones o momentos en los que ustedes quieran marcar algo de forma específica, ustedes simplemente dicen the, ¿sí? The window, um, como les dije antes, the hair, the shoes, the curls, ¿sí? Y todas estas eh, traducidas al español van a significar una cosa diferente dependiendo, claro, de cuál es el sujeto que se usa. Por ejemplo, aquí les decía antes, ¿verdad? Si yo digo the keys, sí, the keys se refiere a las llaves. The keys sería las llaves. Ahora, ahora sí, ya hablamos un poco acerca. Vamos a hablar un poco más bien acerca de what's in your bag. ¿sí? Cuáles cosas pueden estar en su mochila o en su cartera. So here we have it. A hairbrush. See, sí, it's a very common article that comes, you know, in in mostly in a women's bag. See, sí, a hairbrush. Esto es un cepillo para el pelo, verdad? A hairbrush. Then we have um an address book. See, sí, an address book. An address book is una agenda, okay? Una agenda, sería an address book. La palabra agenda. existe en inglés, sí. O sea, ustedes pueden decir an agenda, pero significa algo bien diferente. Agenda es como en español lo que normalmente se entiende como el modus operandi, o sea, como la, digamos, la intención real de alguien cuando alguien hace algo. O sea, que si, por ejemplo, um, no sé, los políticos, digamos, que cuando están en campaña, ¿verdad? se ven regalones y todo entonces that is normally not an agenda o sea que es como siguiendo eh, los pasos de algo eh, para alcanzar el objetivo real que tienen so when you are on an agenda significa que o sea que estás como siguiendo pasos de algo como queriendo llegar a un objetivo sí that is being on an agenda ahora an address book pues sería verdad um, un una agenda pero esta sí literalmente se refiere pues a la agenda donde ustedes pueden um, no sé tener datos de personas direcciones números de teléfono o tomar verdad datos también acerca de o sea las actividades que ustedes realizan en un día específico eso sería an address book. sí agenda es algo bien bien diferente okay a camera es another thing that people well this is is kind of old so yeah This information is from a while back. So nowadays, people do not carry cameras anymore, or it's very weird that people carry cameras. Uh, now you simply go ahead and call and, and carry a cell phone. Pero se supone que antes era más común, verdad? That people will carry a camera in their bag. See, a camera is bastante fácil de entender, es una cámara. Then we have keys, ya les dije anteriormente, cuando hablamos de keys, estamos hablando acerca de llaves. So, yeah, it's very, very, a very common thing that people will carry in their bag, you know, keys, see, ¿sí? Llavecitas. Then we have a wallet. A wallet, eh, esto se refiere a una billetera o una cartera. A wallet, o sea, cartera como de mano, ¿sí? A wallet. Entonces, una billetera. Then we have sunglasses. Sunglasses, estos son anteojos, principalmente anteojos oscuros. O los bien conocidos lentes de sol. Sí. So, sunglasses. Um, then we have a CD player. A CD player. Un reproductor de CD. Sí. A CD player. It's uh, un reproductor de CD. Now, most or many of these things are nowadays being all recollected simply in a cell phone. O sea, muchas de estas cosas, ¿verdad? Eh, dependiendo, claro, de dónde puedan ustedes vivir son recogidas aquí sí en el teléfono por qué les digo de dónde puedan vivir porque pues depende también de como el acceso a tecnología o la clase de tecnologías que existan pero o sea hay personas que bueno un hairbrush difícilmente lo puedan tener en el teléfono verdad that's very very weird pero un address book o sea hoy en día es mucho más sencillo eh, simplemente tomar notas en el teléfono en lugar de pues cargar verdad el libro claro por practicidad o por costumbre o dependiendo también de a qué se dediquen puede ser que sea más accesible verdad una agenda literal pero eh, en el teléfono ustedes pueden guardar cualquier dato que en una agenda deberían guardar si fuese el caso contrario a cámara well you know that is very well known that phones nowadays one of the things they offer is the camera una de las cosas que más ofrecen verdad los teléfonos es la cámara Keys, las llaves. En algunos lugares no es necesario ni cargar llaves, sino que con su mismo teléfono ustedes pueden encender el carro, pueden abrir la puerta de su casa, o sea, pueden hacer muchas cosas. A wallet igual, verdad. Algunas personas, o sea, ya están muy acostumbradas a ni siquiera cargar, eh, pues, efectivo, sino que directamente they pay with their phone, so they do not need a wallet, so they pay, you know, with the phone son glasses, esto sí sería muy difícil que lo puedan tener en un teléfono pero a CD player eso es algo que ya básicamente o sea está desfasado basically no one um, uses CD players anymore because almost everyone listens to music you know on their phones so yeah entonces estos son como les decía algunos de los artículos que ustedes pueden tener en su mochila then we have um handheld esto de handheld es como um, Artículos también para tomar notas. Hand towels, una toalla de mano. Address book, ya lo mencionamos anteriormente. A phone, es como lo más común. A pen or pencil, eso sí, ya usa un, un lapicero o eh, o lápiz. Money, sí. Many people carry money. The keys or car keys, es diferente, ¿verdad? Uh, between keys and car keys. Uh, ya dijimos a wallet. Water, that is another thing that people normally carry in their bag, ¿saben? Water, que es agua, ¿verdad? then we have a face mask sí a face mask o sea una mascarilla uh, then we have cologne y perfume aquí hay tres palabras bastante interesantes por ejemplo la primera cologne cologne se va a entender eh, o a traducir como colonia sí no necesariamente colonia donde vivimos sino colonia verdad de la que nos aplicamos eh, que normalmente llamamos loción o perfume okay pero hay diferencias porque la colonia es básicamente como un olor distintivo o un producto distintivo para los hombres sí entonces un hombre por lo general usa colonia no usa perfume el perfume es para las chicas ¿ok? entonces más bien la palabra sí se utiliza de esa forma o sea eh, normalmente cuando ustedes hablan acerca de um, no sé productos verdad que huelen como de formas más um, livianas florales o así That is normally known as a perfume because it was basically designed for girls. And uh, if you um like smell something a little bit stronger, eso se conoce como cologne porque fue diseñado pues for boys. Y luego tenemos lotion. Muchos de nosotros a veces decimos así, ¿verdad? Echate te lotion y nos referimos a cualquiera de estos dos, a cologne o perfume. Pero lotion consignifica significa algo bastante distinto en inglés, ¿sí? Lotion en sí se refiere a A la crema, o sea, la crema que nos aplicamos en el cuerpo, sí, eso es lotion. Entonces, eh, bien diferente, ¿verdad? Hacer um, lo que nosotros conocemos como lotion. Then, then we have lunch. Some people will carry lunch in their bag, que eso es el almuerzo. O sea, algunas personas cargan, ¿verdad? El almuerzo. Um, who knows? Um, then we have a first aid kit, sí, a first aid kit es. Is... Un kit de primeros auxilios. Ese es un first aid kit. Then we have a sanitizer. Sanitizer, o sea, el, el gel, ¿verdad? Eh, o alcohol gel que usualmente también cargamos. This is normally known in English as a sanitizer or hand sanitizer. And then we have makeup. Makeup, pues, que es también algo bastante común, ¿verdad? Que um, por lo general suelen cargar las chicas. Sí, entonces, makeup. okay so these are simply some of the things that you guys can carry in your bags now we move on into talking about these and these see ¿Sí? these and these okay estos son los indicadores sí indicadores cuando hablamos de indicadores eh, se va a entender básicamente que nos estamos refiriendo verdad a la manera en la cual vamos a señalar cosas o sea en lugar de conocerlos tal vez como indicadores serían como señaladores verdad eh, por ejemplo These is, it is used to identify a specific person or thing, close at hand or being indicated or experienced. See? these is, and then we have these are, these are. It's un poquito más largo. See, these are. Esto es simplemente these is, y este otro es these are. See, these are. Now these are. It is used to identify two or more specific persons or things close at hand or being indicated or experienced. Entonces, la diferencia que existe entre estos es que this is es plural y these are es, eh, perdón, perdón, al revés. This is es singular and these are is plural. Sí. Entonces, este se utiliza cuando solamente estamos hablando de una cosa. En cambio, este otro se utiliza cuando estamos hablando de dos o más cosas. Del mismo tipo, por decir así. Um, sería, por ejemplo, if I say, This is a phone. Sí, this is a phone. Estoy hablando de un solo teléfono, ¿verdad? This is a phone. Diferente a decir, These are pencils. Sí, these are pencils. Cuando hablamos de these are pencils, a eso se va a referir a estos son lápices. Sí, estos son lápices. Ahora, eh, estos dos se utilizan simplemente para cosas que están cerca de nosotros. O sea, puede ser algo que se encuentre quizás como, qué sé yo, máximo a un metro, ¿verdad? Pero, o sea, principalmente se va a entender como algo que yo puedo alcanzar de forma muy, muy sencilla. Sí, por eso mismo acá dicen la frase, ¿verdad? Close at hand. Sí, close at hand significa, o sea, que está al alcance de la mano. Sí, close at hand. Um, entonces. Por eso utilizamos this is and these are. Cuando hablo acerca de cosas que no están cerca, o sea, cosas que pueden estar un poquito más distanciadas de mí, en ese caso voy a utilizar that is and those are, ¿ok? That is and those are. Ahorita los voy a cambiar acá. Sería that is, ¿sí? That is and those are. Entonces, this is se refiere a algo que está cerquita, verdad? Algo que yo tengo aquí, o sea, casi a la mano. The, um, these are, sí, se refiere a cosas que yo tengo cerca. O sea, por ejemplo, podría decir, um, ¿qué sé yo? These are chairs, sí. Estas son sillas. Because I have a few chairs nearby. Now, uh, si yo veo cosas que están un poco más lejos, entonces yo podría decir, that is a wall, sí. That is a wall. Esa es una pared. Esa es porque está un poco más lejos de mí. Y pues si algo está bastante, bastante lejos, también, ¿verdad? That is a wall. Luego sería, um, those are. Those are podría ser, por ejemplo, those are bananas. Sí, those are bananas. Cuando yo digo, those are, se va a entender como algo que está lejos, pero hay dos o más de esas cosas. Those are bananas. Significa, pues, esas son bananas, ¿verdad? Entonces, um, así básicamente utilizaríamos los indicadores, ¿sí? This is and these are para cosas que estén cerca de nuestro. That is and those are para cosas que están un poco más distanciadas, que tal vez no están al alcance de nuestra mano. Ok, ahora vamos a pasar a otra cosa, ¿sí? Um, ¿Qué sería hablar acerca de las yes-no questions? Ok. Ayer veíamos o hablábamos un poco acerca de esto, ¿verdad? Las double H words. Sí, cuando hablamos acerca de las double H words, estamos refiriéndonos a estas palabritas que se utilizan todo el tiempo en inglés para eh, iniciar o estructurar preguntas. Sí. Entonces, double H words son palabras que se utilizan para estructurar preguntas. Tenemos acá where, where significa dónde, sí, what, what significa cuál, We. cuál o qué, sí, that is a what. Then we have how, how significa cómo, sí, who, who significará quién. Then we have when, when significa cuando. sí, uh, then we have why. Why significa ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? And then we have wish. And wish, which, sorry, which, we use it uh, para what, ¿Sí? ¿Cuál? Ahora, where, bastante fácil, ¿dónde? Sí, where, where are you from? ¿De dónde eres? Where. Then we have what, what. ¿Sí? este es uno que es un poquito más complejo porque tiene dos opciones, ¿cuál o qué? ¿Cuál es la diferencia que existe entre what and which? Well, déjenme explicarles bastante fácil. What es la forma que utilizamos cuando no conocemos la opción. O sea, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, What is your name? Yo no conozco el nombre, no conozco la opción del nombre eh, de esta persona. ¿sí? What is your name? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Estoy preguntándole cuál es el nombre directamente, ¿verdad? o sea que me dé la opción correcta. En cambio, cuando utilizamos wish, sí, podría yo decir, por ejemplo, which is your name? Is it Anthony or Antonio? Sí, eso sería ya cuando yo doy las opciones, o sea, tengo quizás una idea, pero yo facilito las opciones. Por ejemplo, si yo les diese a ustedes a elegir, which one do you prefer? Do you prefer the red one or the blue one? sí ¿Cuál prefieren? ¿Prefieren el, el um, rojo o el azul? Entonces, con esas preguntas es que utilizamos el wish. Cuando tenemos una eh, lista de opciones. La lista conste no debe ser tan larga. O sea, tampoco es que nos vamos a poner a darle uh, un montón, ¿verdad? De, um, como de, de, de opciones a la persona. Y, ah O sea, 15 opciones. No. El wish o sea se utiliza quizás con tres a cuatro máximo cuatro opciones eh, de las cuales la persona puede elegir entonces por lo general son dos o tres sí um, y las preguntas que se hacen pues son así verdad bastante sencillas simplemente para saber pues cuál es la preferencia de alguien sobre algo sí uh, which for example which color is your favorite is it pink or black sí cuál color es tu favorito es el rosa o el negro entonces, yo doy las opciones, o sea, yo pregunto basado en las opciones que yo mismo estoy facilitando. En cambio, con what es diferente. ¿sí? Si yo pregunto, por ejemplo, what is your favorite color? Eso significa, ¿cuál es tu color favorito? Pero porque yo no tengo idea, yo no estoy eh, insinuando cuál puede ser, no estoy eh, proponiendo opciones de las cuales puedan elegir así que eso es en lo que se va a diferenciar, ¿verdad? What se utiliza siempre que ustedes no tengan idea y simplemente quieren averiguar cuál es eh, como la razón, el nombre, el motivo de algo y luego también tiene la función de eh, funcionar como qué, sí, como si yo le digo a alguien What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Uh, o si le pregunto a alguien What are you gonna do next Monday? ¿Qué vas a hacer el próximo lunes? Um... What time is it? ¿Qué hora es? ¿Sí? Uh, what is this? ¿Qué es esto? Entonces, ahí funciona como que. Pero cuando yo quiero saber opciones como de, por ejemplo, um, I don't know. What car do you have? ¿Sí? ¿Qué carro o cuál carro tienes? ¿Sí? ¿Cuál carro tienes? Or, um, What is your favorite piece of clothing? ¿Cuál es tu pieza de ropa favorita? Entonces, en ese caso, estoy usándolo como cual Luego tenemos how. How eh, significa cómo, ¿verdad? Bastante fácil. Cómo. O sea, quiero la explicación. How. ¿Cómo se hace algo? O ¿cómo pasó algo? Sí. How did you get here? ¿Cómo llegaste aquí? Um, how often do you see your family? Bueno, perdón, 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 perdón. Ahí me estoy metiendo en una cosa diferente, que son las preguntas de how. Eso no lo vamos a ver nosotros. Eso viene en un curso más adelante. O sea, siempre, siempre con corporativo, claro, pero es un curso ya parece que como que de preintermedio. Sí. En donde se habla acerca de eso, acerca de las questions with how. Porque eh, es diferente a simplemente preguntar así, ¿verdad? Como, How do you feel? Sí. Porque ahí estoy preguntando cómo te sientes. A, perdón, a preguntar how often. Porque how often significa qué tan a menudo. O sea que ahí ya cambia, ¿verdad? El significado en sí totalmente del de how. Ya no vamos a decir cómo menudo eh, visitas a tu familia. Así que ahí sí me equivoqué un poco, sí, porque las questions with how son ya un tema aparte. Aquí tenemos dos, de hecho, dos que están en las opciones más abajito, sí, solamente dos de las muchas preguntas que existen, que son las questions with how. Pero eso, o sea, como les digo, es algo ya más avanzado que ustedes van a estar viendo más, más adelante. Ok, entonces, how. Luego tenemos, quién, sí, quién. Es el who, ¿verdad? Um, por ejemplo, si ustedes son tóxicos y ven a su pareja con alguien más, le preguntan, who is that? Sí, o sea, quién es ese? O más bien, who was that? Sí, quién era ese? Uh, o si no, por ejemplo, yo puedo preguntar, um, who works tomorrow at nine? Sí, quién trabaja mañana a las nueve? Entonces, um, puedo también preguntar, Who brought you here today? Sí. ¿quién te trajo aquí hoy? Entonces, eso sería las eh, preguntas que se pueden hacer con who. Then we have when. When se utiliza para hablar acerca del cuándo, acerca del tiempo, acerca del momento en el que vamos a hacer algo. Entonces yo digo, when is your birthday? Sí, ¿cuándo es tu cumpleaños? Um, when are you planning to go to the beach? ¿Cuándo planeas ir a la playa? Sí. When do you prefer to watch movies? ¿Cuándo prefieres ver películas? O sea, ¿como a qué hora, verdad? Ahora, ahí también, claro, mientras vamos avanzando y aprendiendo más acerca del idioma, nosotros vamos aprendiendo nuevas formas de cómo decir las cosas, porque en lugar de decir When do you prefer to watch a movie, eso sería ese When do you prefer to watch a movie sería casi como el decir, verdad, eh... Ok Quieren que les escriba, ahorita les voy a escribir entonces las, las, eh, las preguntas. Muy bien, este, si yo digo a alguien, "When do you prefer to watch a movie?", eso sería casi como decir, o sea, ¿cuándo vamos a ver una película? Sí, ¿cuándo vamos a ver una película? No se va a entender como en qué momento te gusta ver una película, sino que cuándo vamos, o sea, "When do you prefer?", o sea, como qué día te queda bien, digamos, ¿qué día preferirías ir a ver una película? Así se entendería "When do you prefer to watch a movie?". Sí. En cambio, um, para decir cuándo prefieres ver una película, o sea, como cuál es tu preferencia, en qué momento te sientes mejor viendo una película, sería at what time, ¿sí? At what time o at what time of the day, si somos más específicos, como a qué hora, ¿verdad? At what time do you prefer to watch a movie? O sea, como a qué hora prefieres ver una película. Ok, ahorita les voy a poner entonces un par de, um, de las opciones o de, digamos, de ejemplos que podríamos presentar. Aquí sería... Um, Where is the closest? Oh, sorry. The closest pizzeria. Si, sí. ¿dónde está la pizzería más cercana? Uh, a ver. The what? Sería um. What is your favorite song? Si, ¿Sí? ¿cuál es tu canción favorita? De how. sería ah yeah. oh, sí. Eh, sí, solo es que yo no sé si solo a mí me pasa, pero no puedo ver la, lo, lo, la diapositiva. De esa se me ha quedado como ah. frisada en la de los this and Ajá, this and this. Ajá, these and these. Deja eso, dicen this. Oh, eh, y no sí. veo lo demás que hasta no, lo ya explico. Ya sé qué pasó, ya sé qué pasó. Un momento. Ahorita. Bueno, bueno. Uh -huh. Sí, ya, me ya sé qué pasó. Es que solo estaba mostrando eso. Me cambié. De slide, pero no me no cambié la, el, el, la presentación. Pero ahorita sí. Ahorita sí ya la ven, creo, ¿verdad? Eh, sí, ahorita sí ya puedo ver lo que de lo que estaba hablando. Ajá. Sí, eso fue lo que pasó. Ok, my bad. Muy bien. Entonces, eh, eso pasó. Que me cambié de, de slide, pero no, no, no cambié acá en Zoom, ¿verdad? Lo que ustedes podían ver. Muy bien, entonces, esto era, ¿verdad? Aquí está lo que les, de lo que les estaba hablando entonces, ¿sí? Um, y pues eso. Luego tenemos, o sea, les hablaba acerca del when. Sí, when es para saber el cuándo de algo. Why. Bueno, why se refiere a el por qué, ¿verdad? O sea, por qué, qué sé yo. Um, I don't know. Why are you learning English? Sí, o sea, ¿por qué estás aprendiendo inglés? Eso significa, o sea, el por qué, saber el motivo detrás. De, de eso, ¿verdad? Why are you learning English? Why is um, your family from abroad? Por decir algo. Or, um, why do you not spend time with your friends? O sea, why aren't you spending time with your friends? ¿Por qué no pasas tiempo con tus amigos? Sí, eso sería el why. Why eh, es casi como que el tipo de pregunta más difícil de contestar. Estas conste, todas ellas son preguntas abiertas, son preguntas que dependiendo de pues cuál palabra se utilice para, para estructurarla, así será la respuesta, ¿verdad? O sea, y eso es algo que espero que quede bastante claro. Pero las más complejas creo que son las de why, porque esas requieren que demos como una explicación del por qué algo sucede o por qué algo no sucede. Entonces, why es un poquito más complicado. Then we have wish, sí. Which sería para cuál? Ya les decía antes, este se utiliza cuando estamos hablando acerca de o estamos estructurando preguntas en las que tenemos opciones, o sea, como más, eh, un poco más específicas. O sea, yo en la misma pregunta que estructuro, ahí coloco las opciones de las cuales la persona puede elegir, ¿verdad? Como si yo les dijese a ustedes, um, Which color do you prefer on the slides? White or blue, ¿sí? ¿Cuál color prefieren en las diapositivas? ¿Blanco o azul? Entonces, eso sería una eh, pregunta acerca de preferencia y son las preguntas que se contestan, o perdón, que se, eh, que se hacen con un Wish. Luego tenemos estas otras que son un poco agregadas, pero son bastante comunes también. O sea, estas tres de acá abajo son eh, bien, bien comunes y se trata de whose, ¿sí? Whose. how much and how many whose qué significa whose whose significa de quién sí de quién whose de quién um qué significa how much bueno how much significa cuánto sí cuánto y how many significa cuántos Ahora, aquí entramos en un tema que también va a ser estudiado más adelante, pero pues esta vez con esto sí les voy a más o menos adelantar un poco de qué trata, que es los números, perdón, los nombres contables e incontables. Cuando hablamos acerca de cosas contables, estamos hablando acerca de cosas que pueden ser, valga la redundancia, contadas o más bien dicho, divididas una de la otra. ¿Cómo puede ser esto entonces? Por ejemplo, si yo hablo acerca de platos, ¿sí? Un plato es muy sencillo que se pueda dividir de otro plato. Entonces, si en una mesa hay 20 platos, yo los cuento fácilmente cada uno de ellos y digo, oh, aquí hay 20 platos. Pero, por ejemplo, si yo les sirviese a ustedes un vaso de leche, ¿sí? Escuchen cómo lo dije, un vaso de leche, ¿ok? Así sí se puede contar. Si fuesen vasos de leche. Pero si solamente fuera así, yo les doy un vaso de leche y ustedes me dicen, ah, gracias por darme una leche, ¿sí? Una leche. O sea, ¿dónde, cómo, cómo pueden ustedes hacer para poder contar dónde se encuentra una leche? O sea que eso es algo incontable. Y lo que hacemos es simplemente que nos referimos a las cosas de forma general. Por ejemplo, eh, cuando hablamos acerca de la arena, ¿sí? O sea, es simplemente un cúmulo. Estos, algunas otras personas prefieren llamarlos eh, cumulative nouns, o sea, que son nombres cumulativos, porque lo que hacen es como que recogen, ¿verdad? Una cantidad específica de cosas. Por ejemplo, otro de los nombres que son eh, reconocidos como incontable nouns eh, sería el arroz, los frijoles. Sí, y ustedes pueden decir, pero mire, profe, yo bien fácil puedo dividir cinco arroces, o sea, y tener ahí, yo sé que tengo cinco arroces. Sí, es fácil, pero, por ejemplo, a la hora de comer, difícilmente ustedes se van a poner a contar la cantidad de arroces que comen. En cambio, si estamos hablando acerca de pechugas de pollo, de nuggets, ustedes fácil pueden agarrar, ah, oh, me comí cinco nuggets, pero difícilmente ustedes pueden decir, oh, me comí cinco mil trescientos arroces. O sea, por eso mismo, para facilitar un poco las cosas, eso te convierten. En nombres incontables. Sí. O, por ejemplo, sí. si ustedes fuesen a tomar agua, o sea, ustedes simplemente dicen, ¿verdad? Me tomé un litro de agua, me tomé una botella con sí. agua, me tomé una bolsa de agua, me tomé un vaso con agua. Sí. Así, ¿verdad? Mencionamos un contenedor o una unidad de medida para poder especificar qué hicimos o qué fue lo que consumimos. Difícil fuese que ustedes viniesen y dijeran, Oh, me tomé, qué sé yo, mil gotas de agua. O sea, es como, mmm, difícilmente lo puedas contar. Y además, no estás hablando acerca del agua, sino que en ese caso estás hablando de gotas de agua, que es diferente. Por lo tanto, esas cosas se mantienen como incontables. Para esas preguntas, ustedes van a utilizar el how much. ¿sí? Entonces, how much sería, um, how much water do you drink a day? How much rice do you like? How much beans are in left um, in the pot. Entonces para eso. Ahora también también se utiliza con sentimientos y cosas abstractas, ¿Ok? Sentimientos, o sea, podríamos decir how much do you love me, how much do you did you enjoy the movie. Es un sentimiento, es algo que yo experimenté. Entonces eh, por eso mismo yo utilizo el how much. Sí. Y con cosas abstractas, bueno, este es casi que eh, el motivo más complejo que tiene que ver con el how much, que es cuando hablamos acerca de dinero. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar, ustedes no dicen how many is it, Se dicen how much is it. Entonces, si muchos pueden decir, pero ¿por qué? O sea, si los billetes yo los puedo contar, sí, pero esos son billetes, sí. No es dinero, o sea, no se llama dinero, se llaman billetes. El dinero es como una idea, es algo abstracto. Entonces, por eso mismo, utilizamos how much con el dinero. sí. How much money, or how much is it? ¿Sí? How much money do you have? Así sería, how much. En cambio, si yo fuese a preguntar a alguien, por ejemplo, ¿Cuántos billetes necesito para pagar esto? Yo usaría how many, ¿verdad? how many, qué sé yo, how many twenty dollar bills do I need? O sea, ¿cuántos billetes de 20 necesito? How many one dollar bills do I need? ¿Cuántos billetes de un dólar necesito? Entonces, ahí sí, porque los billetes yo puedo fácilmente contarlo uno del otro. En cambio, el dinero, o sea, si hablamos así como del dinero como una idea, es difícil, ¿verdad? Que podamos darle forma. O sea, el dinero en cierta forma, en cuestiones así gramaticales, se pone casi como al lado del amor. O sea, que es algo difícil que ustedes puedan decir, ah, Aquí está, este, lo puedo agarrar, lo puedo ver, sentir y tocar. O sea, lo que ustedes tocan es billetes, pero no tocan el dinero como tal. Que el dinero, según muchos que explican esto, lo mencionan casi como la idea detrás de la transacción. ¿sí? No necesariamente se refiere la palabra dinero, o money en inglés, a el comprar cosas, ¿verdad? A, a, a las... Eh, monedas o billetes que ustedes usan para comprar algo, así que esa es como la diferencia. Y luego, pues está el más fácil de todos estos tres, que sería el who, ¿verdad? Who es simplemente cuando ustedes quieren saber a quién le pertenece algo. Así yo, por ejemplo, me encontré algo tirado aquí en el suelo y yo pregunto, who is this? Sí, de quién es esto, sí. Who's is this? Así que bueno, esas son las double H words. Creo que ya nos vamos acercando un poco a lo que sería el trabajo, verdad, la sección 3 ya mañana y pasado mañana y el viernes estaríamos culminando con eso, o sea, eh, tres y cuatro, ¿sí? Ahorita, pues como les digo, esta fue una clase diferente, o sea, tenía que cubrir varias cosas de una vez, así que por eso no hubo tanta participación suya. Ya me aseguraré, ¿verdad?, de que más adelante, cuando estemos al día con eh, lo que han solicitado um, algunos de ustedes, pues ahí sí, ¿verdad?, ya tengan o tengamos la oportunidad de desarrollar las clases como más en orden. Pero bueno. Um, para cerrar, tenemos un par de ejemplos de yes-no questions y de double -h questions with be. Entonces, en este caso serían utilizando el verbo be, sí, las, eh, las preguntas. Sería be plus these and these plus complement. Esa sería como la estructura principal. O sea, be plus these or these and complement. Uh, luego, eso sería como ya incluyendo, digamos, los, los temas que hemos revisado el día de hoy. Luego tenemos la estructura para las double H questions. Esas son um, double H word, plus B, plus subject, plus complement. ¿Sí? A ver, ¿cómo sonarían entonces las primeras? Sería algo así como, is this your wallet? ¿Sí? Is this your wallet? Okay, so yeah, um, it would be like that. Is this your wallet? Sí. Is this your wallet? Eso se referiría, ¿verdad? A decir, ¿es esta tu billetera? Sí. ¿Es esta tu billetera? Y pues eso es una pregunta de sí o no, o sea, simplemente dices sí, lo es o no lo es. Sí, o sea, sí o no. Is this your wallet? Ahora, en plural, Are these your keys? Are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Sí. Are these your keys? ustedes pueden decir yes they are o no they aren't sí yes they are o no they aren't y de esta forma contestamos verdad a uh, una yes no question o sea yes they are digo sí esas son mis llaves por decir así o no they aren't no esas no son mis llaves is it your wallet yes it is significa sí o sea es es mi um, mi billetera no it isn't sería no no es mi billetera. Ok. Then we have the open questions. Estas serían, o sea, un poco más eh, complejas, por decir así. Sí. Where is your wallet? Esto entonces no es acerca de, o sea, de sí o no. Sí. Where is your wallet? Quiere saber dónde, ¿verdad? ¿Dónde está tu billetera? Sí. Where is your wallet? Aquí ustedes deben tener una idea de dónde se encuentra aquel objeto para poder contestar. So, where is your wallet? It's in my pocket. ¿Sí? ¿Dónde está tu billetera? Pues está en mi bolsillo. ¿Sí? It's in my pocket. Luego tenemos, where are my keys? ¿Sí? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Y ahí está otra opción de respuesta. They're on the table. ¿Sí? They are on the table. ¿Sí? Where are my keys? They are on the table. Así que acá tenemos, ¿verdad? Un poco de. Lo que vendría siendo también hablar acerca de las yes-no questions, including these and these, and double-edged questions with the verb P. ¿Sí? Así que acá tenemos también, entonces, unas preguntitas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar más adelante. Ok, y con lo que vamos a cerrar el día de hoy será con eh, tener más o menos una lectura, una idea de esta conversación, ¿sí? Que más adelante vamos a estar practicando tal vez ya mañana eh, podríamos practicar verdad esta, esta conversación sí y en esa conversación tenemos a tres personas participando por eso tenemos ahí también tres diferentes colores en este caso serían Kate Joe and a waiter sí esas son las tres personas que toman parte en esta conversación y la conversación va de la siguiente forma oh no what are my car keys Relax, Kate. Are they on your pores? No, they are not. They have been lost. Excuse me. These are. Oh, sorry. Yeah, see. Are these your keys? Aquí tenía una, una prueba, o sea, puse un, un par de um, de errores, sí, para ver um, que ustedes si ustedes los podían. las podían encontrar. Oh, perdón. Entonces decía Joe, "I better on at the table at the restaurant." Sí. Entonces el waiter decía, "Excuse me, are these your keys?" Entonces Kate contesta, "Yes, they are. Thanks. See, ¿Sí? no problem," says Joe. And then the waiter asks, "And is this your wallet?" Sí. Entonces Kate dice, "Hmm." No, it's not. Where's your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Dice él después, ¿sí? Entonces, básicamente la conversación trata de eso, ¿verdad? De alguien que al principio, o sea, como que ha extraviado eh, sus llaves, ¿sí? Y más adelante se van dando cuenta, ¿verdad? Que um, las llaves sí se habían perdido, pero estaban en el restaurante porque el mesero las trajo y por otro lado, el mesero también encontró una billetera que pertenecía a uno de ellos y pues al final él también les dice, ¿verdad? Que, o sea, recuerdan que la billetera era de uno de ellos. Bueno, so um, sorry guys, como les dije, lo siento por el estilo de clase de hoy, o sea, no es lo que me gusta a hacer, pero pues ya eh, creo que con esto nos ponemos un poco al día, ¿verdad? Alcanzamos un poco el ritmo, así que ya mañana seguimos trabajando de forma un poco más regular. Uh yeah, but for now, thank you very much for your attention and participation. And well, attention mostly. But uh yeah, I hope you have an amazing night and I hope I will see you tomorrow again. So bye bye for now. Bye bye. Okay.